like to welcome you all to this activity, a conversation about wood resources in Puerto Rico. On behalf of myself and my colleagues and coordinators, Edgardo Gonzalez, director of the Center for Landscape Conservation, and Scott Landis, president of Greenwood. So this is the opening activity of a three-day Wood Roots Forum that will continue tomorrow and Thursday with presentations, panel discussions, demonstrations, and information tables at the International Institute of Tropical Forestry. And I would like to welcome you all to participate in those activities tomorrow as well. They'll be during the day from 9 to 5. Tonight's conversation we're doing in collaboration with the Museo del Arte Contemporáneo. And I'd like to thank the museum director, Marianne Ramirez Aponte, and her staff for helping us facilitate this in this beautiful atrium here. Before we continue, I'd like to mention we have the services of Lighthouse Translation, and we're going to have presentations in English and Spanish and mix things up. So if you would like headsets for translation, either way, we have some headsets here at our registration table. If you have one of the headsets, press one for Spanish, two for English. I'd also like to mention that for safety concerns, if we have to leave the building in a hurry, you can go up the stairs here and out the front door that we came in. That's the quickest way out to the parking lot. And there are bathrooms in the lower pasillo behind us here, and you can reach those up these stairs and down to the left to use the restrooms. We also have, most folks have been back there already, we have juice and sandwiches and meriendas. So please take advantage of those. I have a couple of brief comments before we start, a little bit of context. Back in 2017, we had two hurricanes that affected Puerto Rico at a time when our forest cover was greater than it had been for 100 years. And the hurricanes knocked down and damaged tens of millions of trees and required enormous effort to clear the right-of-ways and restore transportation, power, and communication. And the hurricanes also raised the question of whether all those millions of cubic yards of vegetative debris were waste or were they a natural resource. And those who saw value in that knockdown hurricane trees experienced the dilemma. How do we balance the need to manage the volume efficiently, open the streets, get our communications and electronics back, or work to salvage the wood resources and recover the economic and the cultural value of the fallen trees? And kind of the awareness of this trade-off between dealing with the vegetative debris as waste or as a natural resource, and ultimately the failure to use the wood resources underscored for me the need for a sustainable wood industry that would have the capacity to respond to fluctuations in supply that are generated by hurricanes, and also the value in creating a new culture of thinking about our forest resources that includes recognizing the economic and the cultural benefits of wood and other forest products alongside the benefits of shade, cooling, slope protection, water conservation, biodiversity, and carbon sequestration and recreation. I think there had been a loss of that recognition that there were economic and cultural values in our forests as well. So climate warming is bringing more energy into our global system, and we can expect stronger hurricanes in the future. How we handled the debris in the past experiences we've had underscored the need for more education across all sectors of society,
more sharing of research and experiences so that we can strengthen an awareness of forest benefits and the connection with wood products, both to the living forests that we have and also connecting to the cultural heritage of the use of wood in building, in musical instruments, in craft work. And that cultural heritage and craftsmanship's really inherent in creating wood products, new products. So this forum is part of that process, part of sharing information, raising awareness about the value of wood that we grow in our forests. And we hope it will be an opportunity to share knowledge of our forest resources and network with some of the artisans and experts in the wood industry and celebrate the beauty and the value of Puerto Rican woods and trees. Briefly, I want to thank our panel that will be speaking, Fernando Abruña, Jamie French, and William Cumpiano, and I'll give a little more detailed introductions in a little bit to them. But also I want to thank a few of the artisans that are here, Rene Delgado, with some examples from Tallera Escuela. Dr. Rafael Hoglar is here. He'll be presenting in the next 2 days, bringing his expertise on biodiversity and our endemic coquis, and integrating that with the wood artisan Leonel Gonzalez. And also we have folks, Angel and Jose from the Wood Turners Association here with some products. And we have our Climate Hub team also helping out, sharing some information about the work we do in our Climate Hub. So all these folks will also be at activities the next couple of days at the Institute. So I'm gonna turn the floor over to Scott Landis of Greenwood, and just briefly mention that Scott, well, actually, this is incorrect, what I had in my notes here. I first met Scott when he came down after the hurricanes, and we were working with Scott to see if we could find particular kinds of wood in the hurricane debris. And since then, we've gotten some support from the Wood Innovations Grant Program of the Forest Service and other places to continue creating opportunities to connect wood artisans from off the island with artisans on the island to share knowledge, and also to connect wood artisans with the forest and the source of the wood. And so this also is an extension of that work that we began with Scott. So Scott, let me turn the floor over to you. And our agenda will, following Scott, we'll have some presentations from the three speakers, and then time for questions afterwards and discussion. Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Thank you, Bill, for that introduction, and thank you to the entire Climate Hub team for your close collaboration in the creation of this Wood Roots Forum. I'd also like to extend our appreciation to Edgardo Gonzalez, the director of the Centro para la Conservación del Paisaje, for his close collaboration in making this possible. As we're gathered here tonight in the Museo de Arte Contemporáneo, I hasten to add that museums are also conservationists at heart. Their primary role is to preserve and interpret the past while opening new pathways for creative ideas to emerge. So I want to thank Marianne Ramirez, the director and chief curator of the MAC, for our use of this wonderful facility tonight. We've come here together tonight to launch a 3-day event that we're calling Root, Branch, and Tree, a conversation about sustaining forest resources and strengthening the network of wood artists, forest scientists, entrepreneurs and educators, landowners, government agencies, and other actors in Puerto Rico. We're here in part to discuss roots, the historical roots of Puerto Rico's forest, and the roots of artisanal woodworking on the island. So it seems appropriate for me to spend just a few minutes explaining the roots of Greenwood. It's an enterprise that I expect is
totally unfamiliar to almost everybody in this room. Greenwood grew out of an emerging concern among woodworkers in the late 1980s about global threats to the source of our livelihood and the source of our creative inspiration. Forests around the world that nurture the planet's biodiversity and supply the infinite palette of woods used in our craft were under siege. Tropical rainforests were being consumed for fuel wood or agricultural conversion. The Amazon was on fire. A growing list of a growing list of endangered wood species were restricted in trade, and a boycott of tropical timber was underway. In temperate forests as well, there was no recognized process to identify wood derived from well-managed sources. The first meeting of this incipient organization actually took place at the World Trade Center in New York City in 1989. And this led to a conference the following year at the University of Massachusetts and our founding of a group called WARP, the Woodworkers Alliance for Rainforest Protection. 3 years later, in 1993, a group of international participants who met and brainstormed during panel discussions at our founding conference came together to create the world's first voluntary certification system, the Forest Stewardship Council, or the FSC. In the same year, WARP organized an exhibition called Conservation by Design in collaboration with the Museum of Art at Rhode Island School of Design. That exhibition hosted woodwork by more than 70 wood artists from 5 countries and traveled across the United States, closing at the Smithsonian's Renwick Gallery in Washington, D.C. The Woodworkers Alliance evolved into Greenwood in about 2000 as we continued training woodworkers in remote forest communities in Honduras and in the Peruvian Amazon to produce high-value guitar wood and build furniture employing so-called lesser-known wood species and using traditional hand-tool woodworking techniques, what we call appropriate technology, with a view to preserving forests by adding value as close to the source as possible. That work is ongoing, and most recently with our production of turned carving mallets and fire starter kits in Honduras by artisans that we've trained there in very remote forest communities. In the aftermath of Hurricane Maria, as Bill explained, we were invited to Puerto Rico by the U.S. Forest Service to seek creative opportunities to improve access to and awareness about the island's forest resources. One step we took in that direction involved our initiation last year of a unique artisan ecotour experience in collaboration with Rene Delgado and Taller Escuela. All of these examples illustrate the diverse and promising branches of enterprise that grew from those initial seeds planted in New York more than 30 years ago. Were these initiatives perfect? Hardly. Have they solved the problems or averted the environmental crisis that spawned this movement in the 1980s? Obviously not. Indeed, what seemed like a distant threat taking place in the Amazon 30 years ago is our climate reality everywhere. Whether it's hurricanes here in Puerto Rico, wildfires in the Hawaiian Islands, or across the boreal forests of Canada. But those seeds of enterprise have flourished, and they continue to multiply. In his preface to our Conservation by Design catalog, and I happen to have a copy or two here with me, in his preface to the Conservation by Design catalog, renowned biologist Edward O. Wilson wrote that artists working in wood are natural conservationists. In that, we share a common interest with foresters, biologists, environmentalists, and an increasing cohort of business people and our fellow citizens. That we all rarely talk to each other about how to address these challenges
helps explain why the environment and the economy are so often at odds. One of the main goals of our Woodroots Forum is to reach out across these institutional and habitual boundaries to share insights, experience, with several excellent examples represented by the three keynote speakers that you'll be hearing tonight, and many of the panelists in the next 2 days. In so doing, we aim to stimulate tangible ideas about how we can all contribute to building a more sustainable future here in Puerto Rico. Our feet are on that path. And thank you so much for joining us. Okay, thank you, Scott. Well, we got some great speakers. I'm going to introduce them. I'll introduce our first speaker. He'll give a presentation, and then I'll introduce the next, and so on. And we're thinking, hold your questions until the end. You know, we can play it by ear a little bit and see how our timing goes. But we do want to have a great discussion after the three have presented their material to you. So let's go with that. Let's get ahead, get on with the program. Our first speaker is Dr. Fernando Abruña. He's an architect, conservationist, an energy auditor, and a partner in the architectural firm of Abruña and Musgrave, based in San Juan, Puerto Rico. He's a retired professor at the UPR School of Architecture, where he founded and directed the Sustainable Design Studio. He's the founding president of the U.S. Green Building Council Caribbean Chapter. He's a fellow of the American Institute of Architects and a winner of the Henry Klum Award, the highest honor granted by the College of Architects and Landscape Architects in Puerto Rico. Early in his career, Fernando received unique inspiration through his apprenticeship to Buckminster Fuller, often considered the father of sustainability and credited with the development of the geodesic dome. Dr. Abruña designed the first recognized eco house in Puerto Rico, winning a prestigious AIA award, and went on to design several of the island's first public and private eco schools. Most recently, he designed two experimental certified Energy Star green homes for the municipality of San Juan through the U.S. Department of Housing and Urban Development, earning LEED Gold certification. His most recent achievement was the construction of two low-cost, sustainable, and resilient house prototypes for victims of Hurricane Maria. He's authored numerous books on sustainable architectural design, written guidelines for the design and construction of sustainable tourism facilities for the Puerto Rico Tourism Company, and his expertise includes a wide range of renewable energy systems, incorporating natural illumination and ventilation, gray water and rainwater harvesting, composting toilets and sustainable siding, and designed the first solar car for sale in Puerto Rico. He holds a patent for an energy window manufactured on the island. Recognized as the father of sustainable architecture in Puerto Rico, Abruño has been practicing what he has preached for nearly 50 years, and that's a pretty impressive resume. It's a great honor, Dr. Abruño, to have you come up and present to us. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Primero, mi agradecimiento a Edgardo González y a Scott por la invitación y por permitirme dirigirme a ustedes. Quiero sacar 30 segundos, menos tal vez, para darle también las gracias al equipo de traductores y de intérpretes que hacen un trabajo enorme. Lo digo porque fui profesor de la escuela del programa graduado de traducción, así que felicitaciones para ustedes por el trabajo que hacen. Y finalmente, a las muchas caras de gente buena que yo conozco aquí, que algunos están por razones de interés en el tema y otros porque son solidarios con el conferenciante, así que muy agradecido. Entonces, en la noche de hoy se nos dio la oportunidad de presentarles a ustedes
por un periodo limitado de 20 minutos y para poder dirigirme tanto al público que habla español como al público que habla inglés, aprovechando que tenemos el equipo de intérpretes, la mayoría de las láminas que ustedes van a ver en pantalla son en inglés, pero mi elocución va a ser en español. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a comenzar. Mi presentación va a estar dirigida, evidentemente, ¿verdad?, a mi visión como arquitecto, ¿verdad?, que practico la profesión, todavía sigo practicándola, llevamos cerca de 50 años practicando arquitectura y durante esas varias décadas pues hemos tenido una multiplicidad de experiencias interesantes. El grueso de nuestro trabajo tiene que ver con sostenibilidad y resiliencia, que 50 años atrás era como algo raro, ¿verdad? No era lo que es ahora, que es mainstream. Ahora, un arquitecto que no está hablando de sostenibilidad y resiliencia no está viviendo en Puerto Rico. Muy bien, bueno, pues con esa introducción empiezo mostrándoles esto, ¿verdad? Una estructura de hormigón y cómo las estructuras de hormigón no son muy buenas para resistir movimientos sísmicos, ¿okay? Se pueden diseñar para resistirlo, pero por su naturaleza misma no son los mejores candidatos para resistir movimientos sísmicos. Contrario, por ejemplo, por otro lado, la madera, y yo creo que es de conocimiento común aquí, la podemos diseñar, ¿verdad? Podemos diseñar estructuras en madera para que resistan vientos huracanados, pero también, de forma general, tienden a ser más susceptibles a vientos con fuerzas de huracán que las estructuras de hormigón. Así que en Puerto Rico tenemos esta dualidad, que tenemos que enfrentarnos a unos retos de vientos de fuerzas huracanadas y también tenemos que enfrentarnos a la realidad sísmica. Entonces, le estoy mostrando este ejemplo porque esto es una casa típica aquí en Puerto Rico y notarán, lo hice con toda la intención, notarán que las pendientes de esos techos, que es bien común ese tipo de pendientes, se acerca mucho a la sección, al área seccional del ala de un avión. Y entonces, ustedes saben que las alas de avión están diseñadas para elevarse, para volar. Pues muchos de los techos, si ustedes se fijaron, luego del paso del huracán María, en estructuras de madera, que son estructuras livianas, pues esa pendiente es perfecta para que el viento se la lleve. Si se fijaron también, lo que aquí en Puerto Rico llamamos chalets, que son los que tienen las pendientes bastante más pronunciadas, habrán notado que esas sobrevivieron con mayor frecuencia que las que tienen los techos llanitos. Así que de salida ya uno sabe que si uno conoce el material, uno puede empezar a diseñar para resistir estos embates naturales. Y aquí pues tienen ya, ¿verdad?, un escenario terrible luego del paso del huracán María. Y pueden ver, ¿verdad?, acá abajo toda la destrucción de estas estructuras, algunas de ellas temporeras en madera, el árbol que está más o menos raquítico ahí, y al fondo ven unas estructuras de hormigón que pudieron resistir el viento. Entonces, en el pasado nosotros, el Puerto Rico tuvo muchas estructuras en madera, ¿verdad? Era más común ver estructuras en madera que ver estructuras en hormigón. Cuando tuvimos la época colonial, ¿verdad?, bajo la influencia española, pues también se hicieron muchos edificios de barro y de madera, techos de madera, vigas de madera. Si usted va a la zona histórica de San Juan y a otras zonas históricas en el país, pues se va a dar cuenta de que la construcción es básicamente de tierra y madera, ¿verdad? Tierra, arcilla para hacer los ladrillos, muchos de ellos cocidos al sol, contrario, por ejemplo, a estos que vemos en esta escuela, que son cocidos en horno. Los que están cocidos al sol pues son más débiles, absorben más humedad y presentan una dificultad cuando combinamos vigas de madera con ladrillos secados al sol. De cualquier manera, y en aras de ser breve, ¿verdad?, porque tenemos el tiempo contado, sí les dejo aquí, ¿verdad?, estas guías que pueden conseguir de manera gratuita a través de nuestro correo electrónico. Son dos hojas.
le dan los conceptos básicos del diseño y construcción de estructuras resistentes a huracanes en Puerto Rico, en madera, y también las pueden conseguir a través del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Y aquí ven pues el tipo de estructura que con frecuencia vemos en el país, ¿verdad? La estructura levantada en unos zocos de madera, levantada con un techito de zinc, y haciendo las diferentes variaciones hasta llegar, ¿verdad?, con bastante frecuencia a estructuras cuyo primer piso es en hormigón y el segundo piso es en madera, otras que tienen columnas en hormigón y la estructura en madera arriba, y finalmente las estructuras de hormigón de uno y múltiples pisos. Entonces, acá les estoy mostrando conceptos generales estructurales, ¿verdad? La resistencia de las estructuras de madera y de otras estructuras en acero y en otros materiales se consigue, estoy simplificándolo casi al nivel de caricatura, pero tratamos de hacerlo a través de la triangulación de las geometrías, ¿verdad? Así que si usted ve este techo, esta sección de una vivienda, las posibilidades de que esa vivienda se falle estructuralmente con las fuerzas del viento van a ser mayores que si le cogemos ese techo y lo hacemos, le ponemos piezas estructurales para triangular. Usted ve que aquí hay un triángulo, otro y otro. Y es este principio básico, ¿verdad? Un cuadro, usted con una carga lo puede convertir en un rombo, pero un triángulo se queda como un triángulo, ¿verdad? La geometría misma le da esa fuerza. Entonces, aquí tienen también pues, algunas de las estrategias básicas de cómo uno diseña una estructura en madera. Aquí en Puerto Rico con frecuencia se hacían esos aleros bien profundos, ¿verdad? Pero ya eso no es una buena práctica porque cuando viene el viento, justo por debajo del alero, levanta el resto del techo. Y ahora entonces la mejor práctica es tener el techo, 2 o 4 aguas, justo pegadito a las paredes de perímetro de la casa, y los aleros los hacemos como estructuras independientes que son sacrificiales. Sabemos que cuando el viento viene, se las va a llevar, pero va a dejar la estructura incólume. Se nos va a quedar la casa, no se nos va a ir la casa. Entonces, quería hacer también un trasfondo de nosotros como puertorriqueños y la necesidad de sembrar árboles para mitigar nuestra huella de carbón. Doy por sentado que todos ustedes conocen que hay varias huellas, ¿verdad?, que afectan nuestra relación con el ambiente: la huella ecológica, la huella hídrica y la huella de carbono. Voy a hablar ahora un momentito sobre la huella de carbono, y aquí ustedes ven en la parte de arriba, con fechas más o menos recientes, la huella de carbono típica en Estados Unidos era 19 toneladas de CO2 al año, Puerto Rico con 20. Haití lo puse con toda la intención, miren la diferencia, 0.21, y el promedio mundial más o menos cerca de 5 toneladas al año. Eso nos coloca a nosotros en un punto bastante, bastante bochornoso, ¿verdad?, por no decir otra cosa. Entonces, si uno hiciera un cómputo sencillo y uno considerara que un árbol promedio de 20 pies de altura con una copa de 20 pies de diámetro puede secuestrar, que es el término que se utiliza para capturar el dióxido de carbono, que es uno de los gases principales que ocasiona el cambio climático, pues un árbol de esas dimensiones podría secuestrar cerca de 50 libras de CO2 al año. Entonces, si usted hace una aritmética sencilla y coge las 20 toneladas que nosotros generamos y las divide entre las 50 libras de CO2 que puede secuestrar cada árbol, vamos a necesitar 800 árboles por persona para cancelar nuestra huella de carbono. Por suerte, la naturaleza en Puerto Rico ya nos provee 500 árboles. Eso quiere decir que todavía tenemos un déficit de 300. Y esta discusión la traigo porque entonces uno se pregunta, caramba, ¿queremos hacer una industria maderera en Puerto Rico cuando nos hace falta toda esta madera todavía? La contestación corta a esa pregunta es que sí se puede hacer. Lo importante es que sepamos administrar y hacerlo de forma sostenible, ecológica y resiliente. Entonces,
Bajo ese escenario, pues cada uno de nosotros necesita sembrar 300 árboles. Ustedes estarán conscientes que luego del paso del huracán María, tasado a grandes rasgos, el huracán se llevó cerca de 32 millones de árboles. Y doy por sentado que ustedes recordarán que varios meses después, casi hasta un año después, el calor ambiental se sentía en Puerto Rico. Imagínense ese escenario ahora, con las nuevas ondas de calor que hemos tenido, pues todo esto se agrava aún más. Entonces, la siembra de árboles adquiere una importancia adicional. Entonces, Puerto Rico no tiene una industria sustancial de madera, y la gran mayoría de ellos, de la madera que viene al país, pues se importa de estos países, ¿okay? Que no necesariamente están, operan de forma ecológica. Y entonces, en nuestro afán, nosotros, de ser sostenibles y de ser ecológicos, entre comillas, pensamos que construyendo en madera es menos dañino que construir en hormigón, por decir un ejemplo, que no es bueno porque el hormigón es bastante malo para efectos de cambio climático. Pero a lo mejor ese árbol que usted está utilizando, esa madera que usted está utilizando, viene de un bosque que no ha sido administrado ecológicamente, y entonces viene de un sitio donde los árboles los arrasan a mansalva, ¿okay? Como si fuera un criminal con una ametralladora disparando a lo que encuentre, ¿verdad? Sin puntería, pero con un propósito, ¿verdad? De conseguir madera, no importa el resultado final. Así que entonces es importante que tengamos eso en conciencia. Existe una organización que se llama el Forest Stewardship Council, que básicamente lo que hace es que certifica la madera y lleva el historial del árbol, desde la semillita que se siembra hasta el árbol que crece, llega a un aserradero, todo eso se documenta, y usted cuando va a comprar madera sabe que si tiene ese sello es porque pasó por ese crisol, y la madera que usted está recibiendo es de un bosque administrado ecológicamente y no de un bosque tropical donde la tala es indiscriminada. Estos son algunas de las maderas más comunes en Puerto Rico. No voy a ir por todas ellas. Si a alguno de ustedes le interesa la presentación, pues con gusto yo se las puedo hacer llegar. O se las puedo hacer llegar a través de Edgardo o de Scott. Y entonces tienen una buena selección, ¿verdad?, de las diferentes maderas que tenemos disponibles en Puerto Rico y que tienen potencial, particularmente en el mundo artesanal, ¿verdad?, para hacer mobiliarios, para hacer instrumentos musicales, para hacer piezas de arte, etcétera, etcétera. Bueno, el bambú lo puse aquí como un caso particular porque en los trópicos y en Puerto Rico, en algunos sitios en Puerto Rico, se da casi de manera silvestre, ¿verdad? En muchas márgenes de las carreteras se da el bambú y es un material que crece súper rápido, crece súper rápido. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de arquitectura, uno de los bufeos que nosotros teníamos en el taller de diseño, que nos amanecíamos 2 o 3 días haciendo proyectos, teníamos como pet, mascota, una matita de bambú. Y cada vez que nos amanecíamos 2 o 3 días, tomábamos la medida de la matita antes de nosotros pasar por los 3 días de arroyo, de arrope, como le llamamos los arquitectos a ese periodo de estar amanecido. Y veníamos y medíamos la plantita. Y se notaba la diferencia. En 3 días ya te veía una diferencia pequeñita, pero era suficientemente para destacarla como que hubo un cambio en el crecimiento de ese árbol. Entonces, esta es la gran pregunta que yo me hago, ¿verdad? Particularmente con los eventos más recientes que hemos pasado. Dice aquí que los árboles pueden secuestrar CO2, como ya vimos en la fórmula que tratamos sobre nuestra huella de carbono. Si usted utiliza la madera, el CO2 se queda en esa madera. Por ejemplo, si usted construye un 4 o construye un tiple o construye un mueble, el CO2 se quedó ahí, ¿okay? Pero si usted quema esa madera, el CO2 se deja de estar secuestrado, se libera. Si un edificio de madera se quema, también emite, ¿verdad? Libera CO2. Y esta es la parte que más a mí me preocupa. Si un bosque se quema, también emite y libera miles de toneladas de CO2, que es lo que pasó recientemente en Canadá.
Y entonces uno se pregunta, caramba, ¿conviene entonces sembrar tantos árboles si estamos pasando por una crisis climática donde el escenario de bosques secos puede ser más frecuente? No tengo contestación para eso, ¿verdad? Lo dejo como un interrogante para que todos nosotros estemos conscientes de que las soluciones no son tan sencillas como a primera vista podrían parecer. Entonces, estoy terminando ya la presentación, por si acaso. Los aspectos más importantes al seleccionar maderas, el que venga de un bosque que esté bien administrado, el uso de químicos, ¿verdad? Que eso pues es algo importante que hay que considerar porque son tóxicos la mayoría de ellos, buenos para matar el comején, bueno para matar la polilla, bueno para matar las termitas y bueno para matar gente también. Y también el asunto de transportación, ¿verdad? Si yo traigo un pedazo de madera de Colombia, la cantidad de energía que gastamos solamente en transportación, no hablemos del corte, la tala, la preparación, el embalaje, el ponerlo en un barco, llevarlo hasta acá a Puerto Rico, llevarlo a un almacén, del almacén llevarlo a la ferretería, de la ferretería al uso del contratista en la obra de construcción. Es una cosa bárbara. Así que desde esa perspectiva, estrictamente en transportación, querríamos tener algo aquí localmente donde podamos minar, entre comillas, ¿verdad?, ese recurso porque lo tenemos disponible a nosotros. Muy bien, también existen pues montones de tratamientos que se dan, pero nuevamente muchos de ellos son muy dañinos al ambiente y al ser humano en aras de proteger la madera contra los animalitos, ¿verdad? A manera de un aparte, en el viejo San Juan, no sé si ustedes se han fijado, hay muchas maderas que están pintadas en forest green, el verde oscuro, y se utilizaba como un medio de tratamiento sin químicos porque el pigmento que se necesita para lograr ese verde oscuro no le gusta el comején, y eso entonces le da esa protección adicional. Bueno, entonces cierro la presentación con los dos tipos de construcción que típicamente se emplean en la madera. Uno es lo que se llama balloon framing y otro lo que se llama platform, ¿verdad? En este caso se utilizan piezas de madera muy finitas. Muchos de ustedes las conocen como 2x4. En español, en buen español, se llama un pie derecho, ¿verdad? Se colocan típicamente a 16 pulgadas centro a centro o a 24 pulgadas centro a centro. Y son estructuras livianas que casi cualquier persona con poco entrenamiento puede levantar. Contrario a las estructuras de timber, de maderos, que son piezas bien gruesas, ¿okay? La diferencia fundamental entre esas dos es que la que usa piezas bien finitas es más susceptible al fuego y más susceptible al ataque de insectos y de plagas. La madera gruesa, aunque les parezca raro, desarrolla una protección mientras se está quemando y esa misma ceniza que se forma alrededor le crea como un abriguito que lo protege de daño adicional cuando tenemos un fuego en un pedazo de madera. Les traje este ejemplo de Walmart, ¿verdad? Que no es santo de mi devoción, pero si ellos están utilizando el mass timber para construcción, pues estoy seguro que le dieron cabeza, ¿verdad?, lo que están haciendo. El mass timber, pues en Puerto Rico todavía eso no es una práctica ni siquiera común, realmente está en estado embriónico, pero aún bajo ese escenario, los sistemas de cimiento, por ejemplo, todavía tendríamos que hacerlo en hormigón porque madera bajo tierra y humedad pues no es buena combinación. Muy bien, con esto cierro la presentación. El mass timber es una buena alternativa al hormigón. Todavía los cimientos tienen que ser en hormigón. De dónde viene la madera es importante, ¿verdad? No queremos reducir su potencial de secuestro. Hay que reconocer que los climas tropicales y húmedos como el nuestro pues permiten el crecimiento de estos animalitos, que insectos que se comen y dañan la madera, y los tratamientos, ¿verdad? Aunque existen algunos que no son tóxicos, muchos de ellos se diluyen con el agua y si usted los deja la lluvia se le fue la protección. O sea, tiene que buscarle la vuelta para que la protección quede, la protección contra las termitas
quede vedada de la lluvia. Como les dije anteriormente, es más resistente al fuego y ese tipo de construcción pues, se presta más a ciertas tipologías de edificios, ¿verdad? Como por ejemplo escuelas. Finalmente, cuando se hacen préstamos, ¿verdad? En estos días que hay muchos fondos FEMA, pues usted ha visto que la gran mayoría de los fondos FEMA no van a casas de madera, la gran mayoría van a estructuras de hormigón. Eso tiene una razón particular. Y es que el reto no es tanto conseguir una institución que financie el proyecto en construcción de madera, sino una compañía de seguro que quiera cogerse el riesgo, que pueda darle una póliza para cubrirle usted ese riesgo. ¿Okay? Así que para atender ese riesgo que supone para las compañías de seguro, ¿verdad? Incluyendo huracanes, termitas, la humedad, el hongo, el fuego, el calor, etcétera, pues tenemos que buscar estas otras estrategias, ¿verdad? El beneficio que tiene la madera para la sombra, el beneficio que tiene para atraer la vida silvestre, el beneficio que tiene para hacer artesanía, obras de arte, secuestro de CO2. Todos esos beneficios hay que empezar a calcularlos y valorizarlos, y por eso es que es importante que además de tasar propiedades, empecemos a tasar árboles. Empecemos a tasar el beneficio que tiene un árbol. ¿Okay? Con eso cierro la presentación y les agradezco el tiempo que me han dedicado. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta o dos. Muy bien. Nos dicen que hay tiempo para una o dos preguntas. Check. Sí, buenas noches y gracias por la presentación, excelente. Yo soy un fanático de madera porque mi abuelo, que nació a principios del siglo XX, era constructor de muebles y viví en eso y todavía en mi casa hay muebles de madera. Pero remodelé mi apartamento hace unos 22 años atrás, se compraron, digo el que lo remodeló, ¿verdad? Compró puertas en una ferretería grande que no quiero mencionar su nombre porque yo no la promuevo. A los 10 años tuve que sacar el 50% de las puertas porque se la había comido la polilla. ¿Qué recomendaciones tiene para los que nos gusta la madera poner puertas? Porque de hecho tengo una casa en Mayagüez, tengo una oficina en Río Piedra y tengo ese apartamento en Isla Verde. Ese edificio de Río Piedra tiene puertas de hace 40 años atrás. Y mi casa en Mayagüez fue la segunda urbanización. Esas puertas todavía están vivas. Sé la historia de que las cortan muy jóvenes, todo ese problema. Pero usted que tiene tanta experiencia, ¿qué recomienda para los que nos gusta madera? ¿Dónde comprar, dónde no comprar? ¿Qué tratamiento que sea seguro para el ambiente? Bueno, gracias por la pregunta. Primero, hay que tener conciencia de qué tipo de madera uno va a utilizar, ¿verdad? Hay ciertas maderas que son más resistentes a la polilla y al comején que otras maderas. En Puerto Rico, la gran mayoría de las puertas, por ejemplo, que llegan a Puerto Rico son de madera de pino ponderosa, ¿verdad? Y es una madera que no es endémica. En Puerto Rico no hay pino ponderosa, pero casi toda la madera que se utiliza para hacer las puertas en Puerto Rico es de esa madera. Pero aquí hay otras maderas, como por ejemplo el cedro y la caoba, que tienen bastante más resistencia. Y en adición a eso, también pues, existen. En la madera, el recurso es un poquito más fácil de lograr la conservación, porque los químicos que se utilizan no son dañinos al ambiente y aunque son solubles en agua, es poco probable que dentro de la casa, puede haber una filtración y puede haber otra cosa, ¿verdad? Pero típicamente usted no le pega manguera a las puertas interiores de su casa. O sea que hay recursos para atender ese problema con bórax, por ejemplo, que es un químico que se utiliza para proteger la madera y que no le hace entonces daño al ambiente interior ni a los usuarios. Se consigue en la ferretería y también lo consigue por correo a través de la... Cedro y caoba son maderas también que se pueden conseguir localmente. Nuevamente, aquí en Puerto Rico no tenemos una industria maderera sustancial,
pero de vez en cuando se consigue si uno busca. Por ejemplo, en el caso mío, donde yo tengo mi edificio en el viejo San Juan, cuando hicimos la restauración, ahí utilizamos timbers, madera poderosa, ¿verdad? Madera de 12 pulgadas de altura, de peralto, y 6 pulgadas de grosor. O sea, que son unas maderas, señores de madera, ¿verdad? Y sí las pudimos conseguir, pero era un aserradero en Utuado de una persona que tenía su finquita allí, talaba de vez en cuando, era consciente en la tala, ¿verdad? Cuando cortaba un árbol sembraba 6 y así por el estilo, pero no es lo común. O sea, todavía sigue siendo un reto conseguir la madera para hacer eso, pero todavía le quedan las opciones que le comenté. Madera Don Esteve y maderas 13. ¿Trae buena madera que es recomendable, duradera? Vamos a una pregunta más. Okay. Saludos, mi nombre es Andrés. Solamente me gustaría añadir a una área que hablaste, que es el aspect of selecting la madera. Tú sabes, las diversas razones por las cuales debemos consumir madera más localmente. Añadiría también que mucha de la madera que nosotros compramos viene de comunidades explotadas. Ve, no solamente tenemos la distancia, el combustible, la energía, sino que también estas comunidades se ven explotadas por compañías que son malísimas para ellos. Entran a África, entran al Amazonas, desplazan comunidades. Así que yo pienso que podrías también añadirlo en la presentación. Gracias por mi omisión, pero evidentemente si eso ocurre, no solamente en la industria de la madera, en la industria del vestido es una cosa descomunal. Ok, bueno. Gracias. Vamos a tener... Sí, muchas gracias. Guarda sus preguntas, vamos a tener más tiempo. Pero ahora yo quiero, I'd like to introduce Jamie French. Jamie's the president and CEO of Northland Forest Products, a hardwood lumber processor, exporter and distributor based in Kingston, New Hampshire. And his family's been in the hardwood industry in New England since the 1880s. So he's a fourth generation lumberman. And he's committed to the forest industry's success and sustainability. He's a leading proponent of sustainable American timber. Jamie? Good evening. Thank you. I'm actually not speaking much as a lumberman tonight. I'm speaking more as a committed environmentalist and somebody who carries the fine line between industry and environmental community. But I'm also being very honest up front that I'm an older white guy, and I'm from northern New England, and thus I may not be very well qualified to be talking about people and presenting thoughts on forestry and land and conservation in Puerto Rico. So I hope you'll bear with me. I understand from my time here that it's a very complicated and complex history of politics and landscape that is hard to talk about, it particularly for somebody who's not from here. So I'm going to tell you a little bit of my story and what happened in my state, and perhaps we can take some thoughts from it. As we bask in this beautiful November sunshine weather, the snow has already settled in northern New Hampshire, although this photo, I've got to move this over, everybody. Excuse me. Although this photo wasn't taken very recently, it could have happened a week or two ago. This is our Mount Washington, which is settled in the White Mountain National Forest and the highest peak in the northeastern United States. So you're all probably saying, how could there possibly be similarities between our regions and our forest history, let alone in issues in our landscape and that our landscape faces in this complex and very changing world? Actually, we have more in common, make sure I get this going the right direction.
We have more in common than I ever imagined when I started thinking about what I might say today, tonight. Perhaps some of the lessons that we've learned over the last 100 years may have some value as you work to restore and conserve your lands, support and empower private landowners, and produce and market locally sourced wood products. And perhaps the types of partnerships that we have that have worked well for us could have some application here. To start, both New Hampshire and Puerto Rico were heavily clear-cut for agricultural purposes. From what I have learned, other than the protected national forest, El Yunque, most of Puerto Rico was cleared by the Spanish colonizers, who planted a lot of sugar cane and later brought in cattle. It's hard to imagine this island was only 5% forested, whatever, only less than 100 years ago. Well, in New Hampshire, early settlers who were there also from the indigenous populations, they were the colonizers. They came to fish, but they also thought there might be precious metals in the White Mountains, sound familiar, which turned out to be mica and quartz. And they also came for our virgin forests of white pine, ideal masts for the British Royal Navy. As more people arrived, the land was cleared for its wood, but also to protect them from wild animals and the native people who had called their land their home for thousands of years. Around 1800, these guys were the cause of the virtual complete deforestation of most of central and southern New England. When Napoleon conquered Spain, the carefully protected Merino sheep, its soft wool ideal for undergarments and sleepwear, was suddenly available to the world's farmers. The first Merinos arrive around 1800, and 20 years later, there were 600,000 or more in New Hampshire alone, and we're the 47th smallest state. By then, virtually all the forest was cleared, and these ubiquitous stone walls, if you've been to the Northeast, you've seen them in the woods, that we see today throughout our forest land were built to keep the flocks of sheep enclosed. The sheep boom bubble burst when cheap cotton cloth was started being produced in the 1830s, and the Erie Canal was opened to the rich farmland of the middle of the country. The sheep disappeared, but the stony land was abandoned. These are all pictures from an abandoned, actually, community in the western part of New Hampshire. These stone walls and cellars, of foundations of houses and cellar holes. The forest, our resilient mixed species forest, rapidly regenerated, first with pine and then with hardwoods. Within 80 years, it was a productive working forest. And now we're harvesting the fourth forest since colonization. So, would anybody guess what's the most forested state in the mainland U.S.? I don't know. Well, it may surprise you. Most people say, oh, Oregon, Washington, Idaho, one of those places. Well, New Hampshire is now the second most forested state in the U.S. at the percentage of land. 84% of our land is covered with trees. And the number one state is Maine, our next door neighbor. 87% of the land is covered with trees. That's where Scott's from. Pretty incredible for a land that was less than 30% tree covered 200 years ago. We were very lucky. Our soil had not been depleted, and our tree species and our climate allowed for this remarkable recovery. Sadly, tropical forests with soil depleted by intensive agriculture are not so fortunate. Man needs to help restore the native forest. You and your forests have been severely impacted by extreme weather. Sadly, with climate change, this is likely to continue. Our forests are also feeling the impact of a warming climate. For us, it's a warming winter that has created severe ice storms, as you can see here, that snap the tops of young trees. Summer droughts are impacting our most valuable trees, like the hard maple, Acer sacrum, who gives us our syrup,
our high-valued wood and the hordes of tourists who come to admire our autumnal foliage show. We also share a similar ownership pattern. Lots of small, non-industrial landowners. We have close to 25,000 people who own 10 acres or more in a very small state. We have 6 million acres and 1.3 million people. So we've three times the size of Puerto Rico with half the population, approximately. Likely, you know, we all know here that keeping family ownership of the land, whatever, for agriculture or forests, over many generations is one of the best ways to ensure good stewardship and conservation for wildlife, for the climate, and also for the management and production of sustainable wood products. How do we support small landowners so they can keep their lands, pay their taxes, perhaps hire a forester, remove invasive species, and find markets for the sustainable harvest of everything from biomass to saw logs or their carbon, which you'll learn more about tomorrow. Or perhaps a Christmas tree farm. I'll show a picture in a minute. We also have to protect the infrastructure needed to support this land base. We need foresters, loggers, truckers, mills, outlets for low-grade timber, but also markets for the high-quality, locally sourced wood products. We also need a conservation structure. For many landowners, conservation infrastructure. For many landowners, conservation or preservation of some or all of their land is their choice. Local land trusts and NGOs with the private, state, and federal resources that support their effort are absolutely vital. There's a converted farm to a Christmas tree farm appropriate for this time of year in a country that obviously loves Christmas. New Hampshire has been blessed with a very long history of forest conservation. Its early start grew out of a second wave of forest abuse about 125 years ago. This is a longer story for another talk, but deforestation and fires denuded the mountain forests, resulting in erosion and the silt that went down the rivers toward the factory towns further south. Those factory towns were using water power for textile mills and other operations. At the same time, the new railroads were carrying city people up to early resorts in the mountains. It was big business, but the tourists didn't want to come to see views destroyed by clear cuts and fires. The forest industry people woke up and realized, and this was in my grandfather's and my great-grandfather's generation, realized that without good management, they would have no future in New England. So they all came together, odd bedfellows, the business people, the mill owners, the forest landowners, the tourist and recreation industry, and the conservation industry, conservationists, the early conservationists who were just getting started at the turn of the century, the last century. So in 1901, we were very, very lucky. An organization was created in our state, there's some pine regeneration, called the Society for the Protection of New Hampshire Forests. We were the group that pushed very hard for the creation of the Weeks Act, which created all the Eastern National Forests, like the White Mountains. And it also marked the beginning of an exceptional partnership between the forest industry, the tourism and recreation sector, and the conservation community that continues to this day. We say it's a three-legged stool that holds our state together. The Forest Service has also, who manages the largest part of our protected land, the White Mountain National Forest, which I think is the most visited forest in the United States, National Forest, is also a very key part of this partnership. So perhaps there are some parallels for Puerto Rico. This sense of cooperation and mutual interest is symbolized in our conservation center, which is in our state capital, where there are offices for the Timberland Owners Association, which represents the mill owners, the loggers, and the wood processors, as well as the full range of environmental groups from the Sierra Club, the Town Conservation Commissions, the watershed groups,
and of course the headquarters for the Society for Protection of New Hampshire Forests. This is the wing and the building made. The big pine timbers there are harvested on the site. This was the first Leeds Gold building in northern New England when it was addition was put on, and all the timber was locally harvested, including all the oak trim and the staircase, which you can't see, which was from some of our FSC-certified land. But if you meet with people around the water cooler or over a coffee or in the kitchen, and there's legislation in the State House that impacts forestry or forest users, that can be discussed, and perhaps compromises can be reached in advance. Thanks to a tradition of trust that was started by past generations, there is generally good communication, and we therefore have been spared a lot of the industry environmental battles that have been the norm in many other states, especially the West. As I mentioned, we are blessed with a very resilient forest that has recovered naturally from its abuse. We have a very diverse species mix, and in most areas that is a multi-age class forest, lots of trees of different ages and lots of different species. We, of course, have been plagued by high grading, removing the most valuable trees, and also by a loss of uses for low-grade wood, the demise of our paper industry, the closure of wood power plants for energy. But we also have great hope for things like biochar, cellulose for insulation and other use, and of course wood pellets, low-grade wood pellets for heating. And remember, it takes 80 to 125 years to grow a saw log in our region. What a blessings you have here with your climate. Remember, it takes, my dad, who spent his life in the industry as a lumberman and a conservationist, who died about 5 years ago in his 90s, he always used to say, I'm growing trees for my grandchildren. He also believed very strongly, and I think he was a frustrated farmer, that you must grow what grows best on your soil, on your land, with your exposure. For us, it's sun, for you, it's shade. And we must encourage and support the species that grow well and not base forest management decisions on fashion trends or market prices. In the very early days of the Forest Stewardship Council, which has been gotten a good plug tonight, I have to say I was the first chairman from the Economic Chamber and the U.S. Board. We were working through the principles and criteria, which you had referred to about sustainability and management. And I realized that most of the things that we were talking about for our region were actually things that my father and grandfather had taught and practiced, including protecting high conservation value areas of your forest land, respecting and protecting riparian areas, encouraging mixed species, a diverse age class of species, removing invasives and alien species, building your roads properly to prevent erosion, and having good working conditions for your labor force. These are all things that make a healthy, sustainable forest for all its values: wildlife, water, recreation, health, and trees that will allow future generations to maintain the land and earn a living. But you have to think long-term, not tomorrow, about short-term profits. I know your forests are very different, and there are so many complicating factors here, but perhaps there are a few ideas in what I've just talked about. As you reforest, think about all the forest values, habitat, recreation, tourism potential, and the potential of restoring some of the native forests and that also will have value for wood products in 10, 20, or 80 years. Native species have many advantages. They evolve to grow here, and they support the ecosystem of endemic wildlife and insects. They also attract tourists and recreation. There's lots of tourists who come to see birds, like me, and wildlife. People want the hotels that think green. I'm not a great fan of monocultures or plantations.
the risks are great and the benefits small. Other places will grow cheap fiber. You have lots of wonderful options out there. I've heard about your agroforestry projects, your forest farming, and the great biodiversity of this climate gives you an amazing ability to have rapid growth. I was flabbergasted to see the pictures of the recovery of your forest from Maria over in a few months. Perhaps in the next couple of days, you'll have a chance to learn all about production and drying of utilizing local woods in new ways. And perhaps it will inspire some additional local wood consumption. I think it's a wonderful, wonderful idea. Perhaps one or two of these reflections on our New Hampshire forest story will resound with you. It's not my place to preach or to say that our work is perfect or there hasn't been conflict. We've had lots of battles over the years, but I can say that over COVID, many young, successful urban people decided to move to our area. Clean air, clean water, lots of conserved land, 25%, and much of it working forest, and a good, healthy lifestyle. Those people have not left. They've stayed, start businesses, and raise family. The next generations want a sustainable, good, healthy lifestyle and living in a nice environment. So you are so lucky in many ways. There are so many opportunities. You have lots of the pieces, or maybe better, the seeds, and I look forward to more conversation. Thank you very much. I think we have time for a couple of questions. Jamie, if you're... Or we can do them later. We got time for one on the spot. Any questions? Thank you very much for your conference. But one thing that we need here is to promote within the government the good practices for land management. And I myself, being a past coffee grower, what they do with the coffee industry, to just take away the forest because it produces more coffee commercially on the sun rather than the shade. But that's promoted itself by the government and all the money given and the grants given. So I think that it's not only to have all the desires to protect, is that it's very, at least in Puerto Rico, mixed up with policy, public policy. So I've seen the shade-grown coffee work in Costa Rica, in other countries, Belize, and I'm sure it can be successful here. It bird lovers, the birds are fabulous. You can use coffee as the beginning of the big trees on either side that then grow into a timber crop as the coffee is finished. But the politics, I don't want to get into. It's not my business to get into your politics, but I know that change comes when people want change. And what we need to do, I think, what we would do, we've had many of the similar battles. Mass timber, you talk about the zoning and regulatory agencies that are supported by the concrete and steel industry and fought very hard to change any standards that allow wood to be built in multi-story buildings. The only way it happened was huge political pressure, work from environmental groups with industry groups working together to influence state and local and federal officials that we need to make change. We need to stop encouraging or supporting coffee that is not grown sustainably, that this island can do it another way, and that's the way we want to do it. And the people have to speak. And I know that's hard and easier said than done, but I was chair of the first Earth Day when I was 16 in my town. That was, I hate to say how many decades ago. And I was a great believer. I came from an industry of family and earned their living from the forest, but I was a eco-activist, and it was an interesting conflict. But I saw what we could do. We cleaned up rivers, we stopped pesticides,
We got the Endangered Species Act. We changed a lot of things, and it's still so big problems, but you can do it. That's too long an answer. Well, thank you very much, Jamie. So for our next speaker, I'd like to invite William Cumpiano, Puerto Rican instrument maker based in Northampton, Massachusetts. William's been building musical instruments for 55 years, and he's acquired an international reputation for his quality instruments, as well as for his teaching, lecturing, writing, and research. He's been recognized by the American Institute of Architects, the Smithsonian Institute, the National Endowment of the Arts, Puerto Rican Institute of Culture, and the state of Massachusetts. And his clients include musicians Arlo Guthrie, Todd Rundgren, Taj Mahal, Country Joe McDonald, and Paul Simon. William? Buenas noches a todos. Veo a varios reconocidos artesanos aquí y quiero decirles que es mi gran honor y privilegio encontrarme ante ustedes. No sé cómo trabaja este aparato, pero vamos a ver si puedo avanzarlo aquí. Yo soy también, como ellos, soy artesano en madera, pero uno especializado en la artesanía de instrumentos de cuerda. Llevo más de 50 años a tiempo completo en mi taller en el oeste de Massachusetts. Me paso el día en mi taller produciendo guitarras individuales para músicos de todas clases y de todas partes del mundo. Fabrico instrumentos de cuerda, de plectro y de púa. Son dos categorías individuales, de tres tradiciones músico-artesanales: la tradición europea, la tradición norteamericana y la tradición, querida mía, puertorriqueña. Aunque vivo y quedo viviendo alejado de mi querida isla, he mantenido un lazo persistente con ella. Por muchas décadas me he mantenido enfrascado en la investigación de las tradiciones que rodean la artesanía nuestra. Lo que muchos puertorriqueños desconocen es que durante la historia los artesanos de nuestra pequeña isla han laborado a un nivel técnico y artístico al nivel de los artesanos más admirados del mundo. En mi propio campo, mis investigaciones de la historia de la artesanía de los instrumentos tradicionales en la isla me revelaron, por ejemplo, la impresionante obra histórica de la familia Franqui de Cabo Rojo, establecidos a fines del siglo XIX, pero cerrando al llegar la primera mitad del siglo XX. A partir de 1882, Domingo Franqui y luego sus descendientes fueron reconocidos en la isla, así como en el exterior, por su talento artístico en el trabajo en madera, particularmente la confección de muebles, bastones e instrumentos musicales. Cuando era la moda de todo caballero del siglo XIX de no salir a la calle sin un bastón, los bastones de la familia Franqui, confeccionados de maderas nativas, con detalles de hueso grabado, marquetería y madreperla, llegaron a caer en las manos de grandes figuras de la historia de sus tiempos,
figuras como el presidente Teodoro Roosevelt. Pero para mí los más impresionantes fueron los instrumentos de cuerda de los Franqui, confeccionado a un nivel mundial de calidad. Les muestro aquí el cuadro de 10 cuerdas de Marcelino Quiñones, hecho en los talleres Franqui en 1916. Y el cuadro del renombrado cuatrista Norberto Cales de Yauco, preservado por su familia. Quizás no lo reconozcan, pero este también es un cuadro puertorriqueño. Y ese. Puerto Rico hubieron muchos distintos cuadros. Como parte de las investigaciones del proyecto del cuadro puertorriqueño, un proyecto investigativo que comenzamos en el 1992, visitamos y documentamos la historia de la familia Franquis. Tomamos esta foto de un descendiente contemporáneo de la familia Franqui, situado entre las ruinas del antiguo taller Franqui en Cabo Rojo. Lo vemos junto a un viejo molde usado para ensamblar lo que parece ser una bordonúa grande, instrumento de cuerda puertorriqueño. Otro instrumento, otro artesano instrumental de plana mundial lo fue Efraín Ronda. Ronda fue artesano y músico original de Yauco, nacido a fines del siglo XIX, que trabajó mayormente en su taller de Nueva York por más de 50 años. Aquí lo vemos retirado en Nueva York a los 95 años, otra vez con un cuadro de la forma que era popular al principio del siglo en la costa sur de Puerto Rico. Aquí, aquí también encontramos a Efraín Ronda cuando joven, en su tienda taller en la avenida Lexington de la ciudad de Nueva York. Durante las décadas he documentado otros artesanos nativos de los instrumentos tradicionales de cuerda. Entre ellos, uno de los más sobresalientes fue Vicente Valentín Rivera, que era a la vez aserrador que suplía tablones de madera nativa para el uso de artesanos de cuatros por toda la isla. Él propulsaba su gran sierra circular en Vega Baja con un motor Chevrolet V8. Les voy a mostrar un video que sigue, que es un fragmento de uno de dos de largometraje que producimos sobre el cuatro y su universo en el año 2000. Vamos a cortar un trozo de madera para de ahí sacar un par de cuadros a una medida de 3 pulgadas y media, de 3.5 a 4 pulgadas. Este es un aserradero casero con un disco 4 pieles. Vamos a meter mano al canto de palo por aquí, ya de redondo pasó a cuadrado. Se trata de una caoba hondureña cosechada aquí en Puerto Rico. Entonces usamos esta plantilla, es más o menos la forma del cuatro. Se la ponemos encima y calculamos este pedazo de madera para 2 cuatro. Damos su vuelta aquí.
y luego cruzamos de acuerdo al grano la madera, cruzamos el otro aquí. ¿Eh? Y aquí sacamos 2-4. Pienso que el 4 iba de mayor en peor también, porque había pocos fabricantes de 4. Donde quiera que yo frecuentaba los sitios de fabricación de 4, todo el mundo me decía, mira, si esos 4, eso no deja nada, si vender 4 a 15 pesos, a 25 pesos, eso no vale la pena. Y yo decía, bueno, eso es mucho trabajo para ahuecar un palo, para después que le den a 95 pesos, yo con eso no mantengo yo a los muchachos míos. Vicente era una persona bien carismática, magnífica persona que ya no está con nosotros. En años recientes he perseguido lo que llamo la historia perdida de los instrumentos autóctonos, olvidados en la historia. Y me he puesto a reproducir réplicas de los mismos. Es un proyecto como extracurricular, porque tengo que mantener el negocio de guitarra. También esto lo hago a la misma vez, cuando puedo. Entre los muchos que han desaparecido, se encuentra el 4 original de 4 cuerdas de tripa, que fue el 4 que le dio el nombre al instrumento. Su sonido era distinto al del 4 moderno, familiar de hoy día. Oigamos una grabación temprana. Sonido del 4 puertorriqueño, original. Junto con el director del Centro de Investigaciones Folclóricas de la Casa Paoli de Ponce, y en conjunto con un curador puertorriqueño en los museos federales del Instituto Smithsonian de Washington, Distrito de Columbia, nos hemos puesto a la tarea de estudiar y duplicar reliquias. Ahí también con la profesora Noraliz Ruiz, que se encuentra con nosotros esta noche. Nos hemos puesto a la tarea de estudiar y duplicar reliquias de instrumentos puertorriqueños del siglo XIX. Reliquias que yacen escondidas en recónditos archivos y en colecciones privadas. Propósito es para que los puertorriqueños puedan tocar y oírlos de nuevo. Los sonidos que una vez se oían por los campos y pueblos de la isla, pero que poco a poco han desaparecido. El gran problema es que ya nadie se recuerda cómo tocarlos, porque el ambiente musical en que se escuchaban ya no existe. Yo he traído conmigo, y podrán verlo luego detrás de la sala, mis 2 réplicas más recientes de las muchas que yo he hecho para el museo en Ponce. Los traje aquí en camino a Ponce, a unirlos a la colección permanente del Museo de la Casa Paoli, del Centro de Investigaciones Folclóricas. La primera réplica hecha en mi taller fue una bordonúa de 9 cuerdas de metal hecha hace 85 años para el bordonuista Candelario Vázquez de Juncos. Esa es la réplica, ya vieron el original, no sé si ese es el original. Y esta es la réplica.
Y luego hicimos dos otras bordonúas. La primera, una versión modernizada para el músico contemporáneo. Y la siguiente, una impresión imaginativa de las bordonúas de seis cuerdas desaparecidas, seis cuerdas sencillas del siglo XIX que desaparecieron, basado en las inscripciones históricas de ese siglo. El único sitio en que uno puede ver esa bordonúa es en la pintura de Oyer, el velorio, que se encuentra al pie del músico tocando un cuatro, y se encuentra una bordonúa puertorriqueña en la pintura que todos conocemos del velorio. Esta es mi impresión imaginativa de ese instrumento, porque solamente se veía un poquito. Este es el casco del instrumento en proceso. Como ven, es tallado de un tablón de caoba macizo. Más tarde, construí una réplica de un cuatro antiguo de cuatro cuerdas, basado en las medidas resumidas y detalles de varias reliquias originales. Esta réplica fue elaborada de un tablón de mahón que tuve que traer conmigo en avión para construirlo en mi taller en Massachusetts. Sigamos una secuencia ilustrando su confección. Taller de la familia Frankis, y la otra que sigue la plantilla de los cuatro de ocho del artesano yaucano Juan Olivera, y la foto que sigue muestra el modelo de esa réplica, un cuatro original de Juan Olivera en manos de su dueño. Esta réplica queda hoy en el Museo de la Casa Pauli. El mismo museo posee varios tiples de mi construcción. Estas se basan también en antiguas reliquias encontradas en colecciones privadas en la isla. Estos tiples me encantan y me paso promoviendo su uso en festivales culturales y su confección en talleres comunitarios. El tiple puertorriqueño no es solamente para tocar aguinaldos en Navidad, sino que en manos expertas alberga la potencial de expresar hasta música seria de cámara. Veamos al recitalista de la Orquesta Sinfónica de Chicago, Jeff Cust, devoto al tiple puertorriqueño. Nos toca un fragmento de una obra de Bach. Siento tener que cortarlo, pero me dieron más que 20 minutos.
para la replicación del triple requinto ponceño del 1899 que encontramos en la colección del Museo Smithsonian. Comencé con las fotos y medidas principales del original, recibidas del curador del mismo museo. Ingresé la foto y la información dentro de mi software de dibujo, y esto me permitió calcar un dibujo lineal precisamente sobre la fotografía, que fue ampliado a su tamaño real. Esto me reveló todas las medidas menores y el tamaño y posición de todos los elementos. Prosigamos con una secuencia resumida de su fabricación. Yo llevé una de las réplicas terminadas a un festival artesanal cuando se me apareció un matrimonio de músicos venezolanos. Por casualidad, la antigua afinación del triple era el mismo que el de un cuatro venezolano. El esposo, perito en su cuatro de Venezuela, lo levantó y se puso a tocar sin ninguna dificultad un joropo de su país, acompañado por su esposa con una de mis guitarras que estaba exhibiendo también. Y nos dio la oportunidad de oír cómo sonaba un triple requinto costero de Puerto Rico del siglo XIX. El amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Cuando las ganas se juntan, cuando la sabana y quien atiende, como no está bien, pero no se da cuenta que el corazón está mal. Así renacen los sonidos callados por 125 años. Encontramos reliquias de instrumentos nativos puertorriqueños hasta en Alemania. Como parte de la celebración en el 1888, de la inauguración del reinado del emperador de Alemania, el Kaiser Wilhelm II, decretó que todos los cónsules alemanes alrededor del mundo adquirieran muestras de los instrumentos musicales nativos de cada uno de sus respectivos países y los enviaran a Alemania al recién inaugurado Museo de Música en Mark Neukirchen, ciudad del este de Alemania. Esto fue hace 135 años.
El cónsul alemán en Ponce compró y envió a Mark Newkirchen una colección de instrumentos musicales de la región sur de Puerto Rico, entre ellas un tiple, un cuatro, una gran bordoneón, perdí mi lugar. Empezando de las fotos y medidas suplidas por el curador del museo de Mark Newkirchen, las ingresé en mi programa de dibujo, como expliqué hace poco. Luego corté una plantilla del papel del dibujo que imprimí, lo que me permitió crear una plantilla de una lámina fina de aglomerado. Ahí ven la plantilla. Con ella calqué su silueta sobre un gran tablón de caoba antillana de 16 cuartos, es decir, 4 pulgadas de grueso. Sigamos una secuencia de su fabricación. En conclusión, he estado trabajando con maquinistas de equipo de control numérico computarizado. La tecnología se presta magníficamente a la producción de instrumentos enterizos de cuerda, como los hacían los jíbaros de antaño. Y aquí le muestro una foto de, un video de lo que es posible de esta tecnología. Eso es todo por esta noche. Si hay alguna pregunta, me complacería contestarlas.